As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Era 20.
Black era sobre la ingresos menos deducciones y utilidad fiscal. Antes eso era sobre la utilidad fiscal, aplicabas un 28% y ese era el impuesto. Ahorita dices ingresos menos deducciones, 35%, más de la tercera parte de tu utilidad fiscal la tienes que entregar al gobierno. Desde su perspectiva como experto en materia fiscal, ¿qué le recomendaría al licenciado Enrique Peña Nieto para aplicarla con éxito? Que no castigue la productividad. Que no castigue la productividad. Que si uno tiene la capacidad de generar riqueza y seguir generando riqueza, que no la castiguen poniendo tasas más altas. ¿Qué es lo que quieren? Que los que son productivos y los que generan riqueza se vayan del país. Eso haría yo. Con las respuestas que me ha dado, ¿cuál sería la visión del país en un futuro inmediato a partir de la implementación de esta ley, maestro? ¿Cuál sería la visión del país en un futuro inmediato? No podría recomendar que fuéramos sensibles, porque sensibles somos todos. Lo que yo les pediría al pueblo es que tuviéramos memoria. Y que con esa memoria, que el día que la ejerzamos, nos demos cuenta que por el camino en el que vamos no vamos a llegar a ningún lado al final de este sexenio. Pero ¿cómo ve a México? ¿Cómo ve a México? Muy dejado, muy conformista. ¿Cuál sería su recomendación para los contribuyentes ante esta perspectiva? Hay que cumplir. Hay instituciones, tenemos que respetar las instituciones y tenemos que dar un buen ejemplo para la gente que viene atrás de nosotros, y hay que cumplir. Pero no por el hecho de que cumplamos quiere decir que estemos conformes con lo que se está haciendo. Entonces tendremos que tomar las vías para mostrar que aun cuando cumplimos estamos inconformes, porque sabemos que no tenemos a dónde llegar. ¿Cómo podríamos hacer valer nuestros derechos y nuestra inconformidad? ¿Cómo lo ve usted como mexicano? Si estamos inconformes, ok, no somos dejados, ¿cómo lo haríamos? Usted como líder, ¿cómo lo haría? Creo que una de las mejores recetas que hay es la receta de boca a boca. O sea, que entre nosotros mismos, cada uno de nosotros, sepa realmente el error fiscal en el que estamos viviendo y que eso se lo transmitamos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros cuates, para que todos estemos conscientes que fiscalmente hablando estamos en el hoyo. Con relación al mundo, ¿cómo está México? Porque en Europa, por ejemplo, los impuestos son en algunos lugares bastante mayores, ¿no? ¿O no? Mira, ahorita uno de los países que más impuestos tiene a nivel mundial es México. Uno de los países que tiene que ponerse a calcular mes con mes sus utilidades es México. Uno de los países en donde no ves equidad en el presupuesto ni distribución de la riqueza es México. Ahí se los dejo de tarea. Con relación a los ingresos que hay en México, los egresos con relación a los impuestos son extremos, ¿no? Esto va a traer consigo seguramente un desequilibrio mayor del que ya hay. Mira, Angélica, yo no te puedo. Esta inconformidad del pueblo no es del siglo XXI, y tú lo sabes. Cierto. Es del siglo XX, es del siglo XIX, mínimo del siglo XIX para acá. Llevamos 200 años viviendo el mismo karma, la misma pena, la misma tarea, que es apechugar y seguir trabajando para mantener a una bola de parásitos. Maestro, ¿qué mensaje le daría usted a los seres poderosos en este mundo para mejorar este planeta? Por encima de nuestra voluntad está la voluntad de un ser supremo, está la voluntad del gran arquitecto del universo, y ahí es donde tenemos que reportarnos todos. O sea, en su concepto,
van a cosechar cuando se mueran. Muchísimas gracias, maestro. Para servirte. Wow, wow, wow.